maquinitas. Las maquinitas están pero listas para jugar. Vegas, Vegas, Vegas. Aquí llegando a Las Vegas, estamos en pleno aeropuerto y ya tenemos las máquinas preparadas para empezar a jugar. Ahora nos vamos a preparar al hotel, al Mandalay Bay, preparados para esta noche, para la entrega de los Latin Grammy, apoyando a Berta Rojas y a Sergio Mugejo. Auille, muchísimas gracias. Thank you from the bottom of my heart. Si yo estoy hoy aquí, es porque antes hubieron mujeres pioneras de la guitarra clásica que allanaron el camino. Ida Presti, María Luisa Nido, en tiempos en los cuales no era bien visto que una mujer anduviera por el mundo con una guitarra, compusieron para este instrumento, arreglaron para la guitarra clásica e hicieron de esta su profesión, una profesión a la cual muchas niñas en el mundo hoy se dedican. Faltan 20 minutos a que empiecen los Grammys aquí en el Mandalay Bay de Las Vegas y ya celebrando el premio a nuestra compatriota Berta Rojas, Latin Grammy Bravo Paraguay. Así estamos luchando por la calle.
noches, estamos con Sergio Cuquejo, nuestro compatriota nominado a los Latin Grammy. Qué placer tenerte esta noche. Gracias, muchas gracias. Un placer realmente compartir con ustedes. Imagínate, encontrar a compatriotas acá tan lejos en Las Vegas es algo increíble. Y después todo lo que vivimos en estos días fue también algo soñado, ¿verdad? Porque uno nunca se imagina todo lo que está, o sea, toda la industria está una noche aquí reunida y puedes compartir, conocer gente, colegas, un montón de cosas que la música te regala, ¿verdad? Para mí es un honor y un placer, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de vos, muy orgullosos y de que tengas nuestro país en alto. Y es un orgullo realmente y un privilegio estar aquí realmente con todos estos artistas. No, yo me siento más que orgulloso, sobre todo porque este es un trabajo de años que venimos haciendo, dándole trabajo a los músicos paraguayos, porque en estas producciones que hoy estábamos nominados, trabajan más de 20 músicos, ¿verdad? Entonces es algo muy grande. Buenas noches, tengo el privilegio de estar con el artista paraguayo Mariano González esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando aquí entre risas y risas de cómo fueron tus inicios. Bueno, mi inicio fue muy sencillo. Viste que yo nací dentro de una familia de músicos. Mi papá también toca arpa, mi abuelo fabricaba arpa. Mis tíos y mis primos y todos son músicos, ¿verdad? Yo me sentía ya libre de profesores porque mirando, en este caso, por ejemplo, yo empecé así. Tocaba a mis tíos, mi primo y eso, pero yo no le quería pedir para que me enseñen, ¿no? Soy un poco caprichoso en ese caso, quería hacer yo mismo mi experiencia. Y entonces yo empecé a pescar, mirando, así, haciendo tereré o mate a mi tío, ¿entendés? Ese fue mi mayor ejercicio como para mirarle a él, ¿no? Entonces, cuando deja su arpa, ahí yo entro a su arpa a darle mi ejercicio, ¿no? Esa era el primer encuentro con el arpa, ¿no? Y después ya mi papá me dice, ¿será? De pico es bopuse la arpa, dice, bopuse allá. Entonces, repracticata, tenés que estudiar mucho. Y yo te voy a dar la oportunidad, no te voy a llevar en la chacra, pero tenés que practicar. A la vuelta, ya, nareco y la culpa de Mocuta más es ello, dice, nareco y la culpa de la música, ¿verdad? Esa es la música más favorita de mi papá. Él tocaba mucho eso. Pero bueno, es así mi inicio del arpa, ¿no? Como me encanta. Tenemos mucho que agradecer entonces a tu papá, a tu familia. Totalmente. Y especialmente a tu papá que te enseñó eso y que te dio el puntapié para que empieces a practicar. Totalmente, sí. Gracias a mi papá. Yo me hice de músico. Porque si no, el cota se hizo pues cero. Totalmente. Sí. Ah, me encanta, me encanta. Qué bueno. Aquí desde el Mandalay Bay, desde los Latin Grammys. Que será el primer Latin Grammy para Paraguay y me toca el honor de llevarlo.